Veamos cómo configurar nuestra computadora local para poder empezar a programar para Office 365 SharePoint Online. Primeramente, he de mencionar que si aún no tienes un tenant o una suscripción de Office 365, voy a poner en el video y en su descripción un link a otro video que ya grabamos en el pasado, donde mostramos cómo solicitar y crear una suscripción anual para desarrollo de Office 365. Bueno, una vez que ya estamos dentro de nuestro computador, dentro de nuestro equipo, procedemos a realizar la descarga de las softwares y tecnologías que últimamente Microsoft ha venido recomendando que utilicen. Un conjunto de tecnologías muy relacionadas al tema de open source. Sin embargo, bueno, con Visual Studio y estas herramientas tenemos también bastante soporte para desarrollo, tanto on-premise como Office 365. Lo que llamamos nosotros el code de Visual Studio. Vamos a encontrarlo en https://code.visualstudio.com. Entonces, en esta herramienta simplemente descargas y procedes a instalarla. Vamos a correrla y vamos a instalarla. Procedemos con el proceso de instalación de la herramienta. Vámonos. Y vamos a descargar la versión LTS, perdón. Y luego la corremos. Proceso muy sencillo. Es otra herramienta requerida. Damos seguimiento al asistente de instalación. Ahora, si estás utilizando Windows 10, en Windows 10 ya tenemos PowerShell, que es otra herramienta para gestión y manejo y ejecución de scripts. Si no tienes Windows 10 y estás usando otro sistema operativo, tendrás que descargar PowerShell también para poder utilizarlo, porque es muy usado en las herramientas de desarrollo para Office 365. Pues es lo que vamos a hacer a continuación, ya que tenemos nuestro Node ahí ya descargado. Vamos a cargar una consola PowerShell. Entonces simplemente escribimos PowerShell y cargamos la consola en modo de administrador. Ya una vez que nuestra consola cargó, vamos a entonces a instalar otras aplicaciones y paquetes que normalmente utilizamos para construir aplicaciones en SharePoint Online. El siguiente paquete serían lo que son las herramientas de compilación para Windows. Esto lo que va a hacer es descargar una serie de componentes y herramientas, scripts, paquetes utilizados como parte de las herramientas open source que estamos usando para programar en Office 365 SharePoint Online. Ok, ya con esto quedó instalado y configurado los Windows Build Tools. Muy bien, ahora una vez más vamos a continuar con el proceso. Vamos a volver a cargar PowerShell en modo de administrador. Y vamos a mandar instalar lo que son el Yeoman y el Gulp. Así que vamos a proceder a instalar esos otros dos componentes usando el npm-ig. Muy bien. Y a continuación procedemos a instalar la plantilla de Yeoman, pero para SharePoint. Cargarlo. Somos npm-ig/microsoft/generator/sharepoint. Y esto, pues lo que va a hacer es descargar una plantilla para programar y crear web parts y cuestiones de Office 365 en SharePoint. Por ejemplo, miren, vamos a hacer un ejemplo aquí muy sencillo. Vamos a navegar a la ruta C y vamos a crear con comando un folder dev, por ejemplo.
y luego me voy a meter dentro del folder y vamos a crear otro comando que se llame test. Se llama md make directory test y luego me meto a test. Y ya estoy dentro de este folder dev diagonal test, ¿verdad? Ahora, fíjate, podemos nosotros hacer code punto y carga esto Visual Studio Code directamente referenciando el folder C dev test. ¿Okay? Eso es algo que tienes que saber. Y ahora sí, usando Yeoman, vamos a utilizar el comando yo y vamos a decir quiero crear un proyecto de SharePoint. Selecciono Microsoft SharePoint. Enter. Y bueno, estas herramientas nuevas modernas. Y fíjate, aquí tenemos ya lo que vendría siendo nuestro paquete, ¿verdad? O plantilla de proyecto para SharePoint Solution Name Test. ¿Qué tipo de aplicación vamos a construir? ¿Una aplicación SharePoint Online o una aplicación SharePoint On-Premise 2016? Vamos a decir SharePoint Online Only. Le vamos a decir que utilicemos el folder actual en el que estamos. Y luego decimos que sí. ¿Qué tipo? ¿Una extensión o web part? Vamos a decir que es un web part. El nombre del web part, test. Descripción del web part, test. Y el tipo de framework que vamos a usar. Vamos a decir no JavaScript framework. Y fíjense lo que sucede. Se crea pues los archivos correspondientes a nuestro web part, ¿verdad? Por así decirlo, o a nuestro proyecto de SharePoint Online. Bueno, pues ya se creó nuestro proyecto SharePoint. Aquí ya podemos decir code punto y esto carga nuestro Visual Studio Code con el proyecto de SharePoint. En este caso, proyecto de web part de SharePoint. Aquí podemos nosotros expander la sección de source o source y aquí tenemos el código fuente de nuestro web part, ¿sí? Que se ha generado de forma automática por estos comandos. Para poder verlo, pues usamos el gulp serve. Esto carga Node como nuestro motor de ejecución JavaScript de nuestro proyecto. Se llama Workbench. Y listo. Aquí tenemos una especie de ambiente de pruebas de nuestro web part de SharePoint Online. Aquí tenemos nuestro web part de pruebas y aquí está nuestro web part, ¿verdad? Muy sencillo proceso. Pero bueno, son las herramientas mínimas para empezar a proceso de construcción de aplicaciones para SharePoint. Ándale pues, espero que te haya gustado. Gracias.